Pero en los demás saltos. Oh. Gigan Messi. De vuelta. Bueno, creo que Power. Quédate a donde estás. Respuestas yo no te las puedo dar, pero sí que hay algo que te quiero contar. Y es que ando bien, voy soplado. Hola, ¿cómo va? Te presento a mi hermano. Buenas. Hoy les voy a enseñar a cómo saltar. Así que espero que les guste. Hoy les voy a enseñar la manera correcta de cómo saltar, ya sea saltos dirt, saltos dobles comunes o un simple salto. Más que nada para los que tienen ahí un poco de problemas con los saltos en velocidad, este video seguro les puede servir. Así que vamos para allá. La rampa en la que les voy a enseñar a saltar es esa. Es un poquito grande, pero ahí pueden ver bien la técnica y es la única que tengo ahora en casa para enseñarles. Es una rampa bastante amplia, tiene 3 metros de largo por 2 de alto. Bueno, primero y principal, acuérdense de poner pedales plataforma. El que no tiene no hay problema, pero traten de conseguirlo lo antes posible. Y el que los tiene, saque las trabas y ponga plataforma. Primero, ahora para empezar, les voy a mostrar cuáles son los errores más comunes que cometen muchos a la hora de saltar y a la hora de encarar un salto. Y bueno, disculpen los que pongo como ejemplo, pero son los primeros errores más comunes que no deben cometer. Miren. En todos ellos hay errores. Quiero que cuando termine el video y mi explicación vuelvan, retrocedan acá a esta parte y ustedes corrijan cuáles son los errores que cometen en estos videos. Bueno, les mostré esos primeros ejemplos comunes de errores que comete la gente para que traten de ver si ustedes cometen alguno de esos errores y tomarlo en cuenta para la hora de ver mi explicación, cómo corregirlo con ustedes mismos. Fílmense, que alguien les saque una foto, un video y compárense con este video, viendo su video en cámara lenta, vean la posición del cuerpo, todo lo que les voy a explicar ahora. Ahora sí, primero, no se olviden el casco. Yo en el video anterior, aunque esté haciendo van y algo que me sale comúnmente, me olvidé de ponerme el casco. Y las caídas que más he sufrido son las que he estado en la calle o saltando en un salto así que no es muy importante. Así que siempre pónganse el casco. Bueno, lo primero que les voy a enseñar para saltar es lo mismo que les enseñé en el video anterior de los manuals. El que no lo haya visto todavía, vayan, véanlo y después vuelvan a este video. Lo primero son los brazos. El error más común que pasa siempre al entrar a un salto es que cuando uno va ingresando se flexionan los brazos, entonces la misma rampa te despide de punta. Ese es el error común que le pasa, que se comprimen los brazos y uno sale de punta. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente fuerza para contrarrestar el choque de la rampa. Entonces, punto número uno, en los saltos, brazos firmes. Ven en esta foto cómo mis brazos no están completamente rectos, pero sí hay una gran distancia entre el avance y mi cabeza. Ahora les estoy enseñando a saltar hacia arriba, en alto. Todavía no estamos viendo cómo copiar un salto, cómo entrar en velocidad,
cómo saltar más cómodo. Lo que le estoy enseñando ahora, lo primero es saltar alto, que es lo básico que van a necesitar para después ir paso a paso yendo a copiarlo, al scrap, hacer algún truco, una camita. El segundo paso es la flexión previa al salto. He visto que muchos profesores de mountain bike, también de descenso, muchos tutoriales en YouTube explican que, como ven en el video, hay que flexionarse, o sea, cargar la bici, cargar las dos amortiguaciones antes de saltar. Para mí eso es un error, porque ¿qué le pasa a la mayoría que trata de hacer ese gesto? Comprime la amortiguación, carga, y cuando van a saltar, la misma amortiguación les devuelve esa compresión y saltan cruzados, que le pasa a muchos como este tipo de ejemplo. ¿Qué pasa? Él comprime, pero tira tarde, entonces ya en el aire no puede corregir. Que salen cruzados en el aire, salen así y ya no hay manera de retroceder, no hay manera de corregir en el aire, no hay manera de caer. Es un palo asegurado por la precarga que hacen en la curva anterior al salto. Esa carga no es un error, no tienen que comprimir la bici, sino que es una pequeña flexión de brazos y piernas. Entonces, miren ahora el video. Luego de esa pequeña flexión viene un empujoncito, un tirón de brazos, un pequeño, leve tironcito de brazos. Así en el aire eso les va a dar la altura. Bueno, seguro ahí ven que en el video se comprime bastante la horquilla y el shock, pero yo lo que hago es bajar el centro de gravedad un poco para después tener la fuerza de tirar. Pero nunca hago la fuerza hacia los amortiguadores porque sé que eso después me lo devuelve y me va a sacar de punta. Tercer tip para que vean ahora en cámara lenta: los pedales, los pies van siempre paralelos a la curvatura del piso. Si la rampa está así, los pedales van a ir paralelos. Ven, ahí no se ve mucho, pero los pedales y la rampa van casi alineados hasta ese punto que se empunta un poquito. Esta rampa es bastante grande, pero mientras más grande la rampa, más fácil es hacer todos estos pasos que les estoy enseñando. Pero lo que les recomiendo ahora es que los que ya más o menos creen que saben saltar y los que no saben saltar, no vayan directamente a una rampa grande, no como esta, o capaz una mediana. Vayan a lo más pequeño posible. Lo que creen que es lo más básico que gana, esto lo hago fácil, vayan a ese salto. Bueno, el cuarto paso, creo que vamos cuatro, ya ni me acuerdo qué va. Bueno, cuarto paso, las piernas. Las piernas al momento de tirar, primero hacen un, previo al salto hacen una semiflexión, pero después se estiran completamente. ¿Por qué se estiran? Porque es un gesto de cuatro pasos. Primero hacen la flexión, previa al salto. En el salto se estiran. Durante el salto en el aire
vuelven a flexionar, ese es el tercer paso, y antes de caer se vuelven a estirar para usar de amortiguación toda la pierna. Entonces acuérdense, son cuatro pasos, la flexión, estiro, vuelvo a flexionar y estiro nuevamente para caer. Serían cinco cuando caes con presión, pero eso naturalmente lo van a hacer. Y ya el quinto paso, y eso que sería en el aire, se los muestro acá en video en cámara lenta y se los explico con un audio. Pero algo importante que quiero recalcar es, no salten derechos. ¿Por qué? Un tip que les tiro que está muy bueno. Siempre tiendan a doblar un poquito la rueda en el aire. ¿Por qué? Ustedes, si van en el aire y van mirando la rueda delantera, donde va la rueda delantera, van a caer. En cambio, si ustedes doblan un poco el manubrio, amplían la visual donde van a caer, y ustedes, antes de caer, van a tener que acomodar sí o sí la rueda. Entonces, donde acomodan la rueda delantera, es donde van a caer. Si ustedes ya saltaron recto y no movieron el manubrio, van a caer directamente donde los escupió el salto. Si en el aire mueven un poco el manubrio, amplían la visual y dicen, bueno, voy a caer ahí, supongamos que tengan ese tiempo, después lo van a ir incorporando, después naturalmente van a doblar la rueda hacia donde ustedes quieren caer, y eso los acomoda en el aire, los estabiliza mucho más que si saltan recto. Arrancamos el vamos de a paso. Primero, una semiflexión de piernas y brazos, voy mirando la rampa, después estiro un poco las piernas, pedales paralelos a la rampa y un leve tirón de brazos, alejando siempre la pera del avance. Ahí se ve un poco mejor, espalda recta siempre, cola hacia atrás, hacia la rueda, y miren la diagonal de la horquilla, sigue la diagonal siempre del brazo. Después empunto un poco los pies, ven ahí la diagonal de la horquilla, luego empunto un poquito los pies y hago un tirón de brazos. Ya en el aire doblo la rueda un pelín para ampliar la visual, me inclino un pelín hacia adelante para mirar la caída y los pies ya se empuntan. Ya en el punto máximo del salto me encojo, recojo las piernas, miro la caída para prepararse y ya el último paso, estiro los pies, estiro los brazos y miro la caída. Bueno, creo que eso se hizo un poco extenso. Díganme si me olvidé de algo ahí en los comentarios. Si algo no les quedó un poco claro, qué les gustaría que les repita o que les vuelva a enseñar en otro video, así ya lo sé. Acá ya me despido. Espero que les haya gustado mucho. Que si me hacen el aguante, lo comparten, estaría buenísimo. Y si me comentan ahí qué les parece, qué podríamos hacer después. También, así que a full, pues el próximo tutorial va a ser de no hand, cómo hacer camita, whip y algunos otros trucos más que seguro les copan a todos. Abrazo.